Quisiera retomar, antes de comenzar con la autora de hoy, que es Celia Moroz, me gustaría comentar una pregunta que hubo en la sesión anterior. Me gustaría retomarla, que es, en un caso hipotético, ¿verdad? Somos mujeres políticas, somos mujeres activistas, somos mujeres que trabajamos en ONG, somos mujeres académicas, somos mujeres en cualquiera de las amplias, del amplio rango de actividades en que las mujeres podemos, digamos, ejercer desde una perspectiva de género. ¿Hasta dónde llega la negociación? ¿Con quién se negocia y con quién no? En ese momento contesté desde la perspectiva de las mujeres políticas. Bueno, una mujer política en un contexto democrático donde va a haber necesariamente sectores que no van a concordar con nosotras. Tenemos que aprender a negociar. Yo puedo decir simple y llanamente, mire, yo no me voy a sentar con la presidenta de la asociación religiosa tal y tal, porque esa señora no respeta la diferencia entre la iglesia y el Estado. Eso está bien. Es decir, yo tampoco discutiría, por ejemplo, los derechos relativos a salud sexual y reproductiva desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva, digamos, legal, de derechos, de autonomía, etc. Pero no es lo mismo decir esto cuando hablamos de la señora del Opus Dei, que a lo mejor es una persona muy adinerada, una persona que está en una posición, digamos, o está en un contexto de poder, ¿ok? A cuando nos toca hablar de estos temas en la universidad o en una colonia popular, donde, como les dije en la clase anterior, a lo mejor hay que sentarse con una lideresa evangélica. Es decir, si nosotros en las bases de la sociedad no logramos determinados consensos, retrocedimos. ¿Ok? Sí. Y el consenso no está de moda. Aquí estoy, digamos, un poco a contravía. Lo digamos, el feminismo pop, lo llamo así, no despectivamente. Lo estoy llamando un feminismo, digamos, de base que es muy mediático, tiene mucha representación en los medios y en las redes. No explora precisamente el consenso. Más bien explora un activismo más radical. Yo no me siento con gente que piense de determinada manera. Ahora, reitero, decir eso en las redes o decirlo cuando se trata de personas en contextos específicos muy poderosos, no es lo mismo que cuando tenemos que lograr efectivamente una base de acuerdo. Por ejemplo, hay gente que no, que dice que no, que eso tiene que lograrse y da por sentado que representa, y eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado con la representación. Sobre todo cuando se es de la izquierda que cuestiona radicalmente a las democracias liberales, que digamos, cuestiona a la democracia liberal como sistema de gobierno. Usted no representa a nadie. La única representación que conocemos, bueno, ok, el voto popular. Pero de resto usted no representa a nadie. Usted, digamos, está haciendo una pedagogía para lograr el cambio social. Si usted no es capaz de lograr consensos, su activismo siempre será reducido, para que efectivamente llegue a mayores
contextos, a contextos amplios, perdón, tiene que evidentemente haber acuerdos. Esto es muy difícil. Es una de las razones por la que, por ejemplo, en unas zonas de México hay aborto, en otras no, porque todo esto depende, digamos, de cómo se manejan las mayorías políticas en el contexto, digamos, de los organismos de representación popular. ¿Con quién no me sentaría a hablar? Con violadores de derechos humanos. Por ejemplo, Nicolás Maduro, el tirano que gobierna Venezuela, ser más machista y homofóbico que puede haber. Hizo un comentario sobre el matrimonio igualitario. Bueno, ese paquete en Venezuela, digamos, se llama aquellas cuestiones difíciles, las papas calientes. Bueno, pueden ser para la próxima asamblea. Un fraude electoral inmenso, etcétera, etcétera. Es una pérdida de tiempo sentarse a hablar sobre el matrimonio igualitario con ese tipo de política. Tiene un expediente de este tamaño por violación a derechos humanos. Sea, eso es una frivolidad. ¿Eh? Sobre todo en una revolución que lleva 22 años y si no se han logrado esos derechos es porque no se ha querido. Por lo menos en lo que se refiere, digamos, a aquellos que pensamos que los derechos civiles y los derechos humanos siguen siendo un marco de consensos. No todas las feministas piensan así. ¿De acuerdo? Los derechos humanos son todo un tema de discusión. Bueno, dicho esto, más adelante podemos seguir conversando sobre este tema, sin duda alguna, pero no cabe duda de que lograr consensos, no me canso de repetirlo, es la manera de establecer condiciones para logros perdurables. Porque en un momento dado, ya sea que se llegue al poder por la vía que se llegue, usted puede, como hicieron las revoluciones del siglo pasado, imponer de facto la igualdad ante la ley. Usted la impone de facto. Pero cuando usted examina las asambleas populares de los países comunistas del siglo XX, estuvieron muy lejos de la igualdad o de la equidad de género. ¿Cuántas mujeres formaron parte de los comités centrales de los partidos comunistas? Poquísimas. ¿Eh? Porque los gobiernos comunistas fueron muy verticales y autoritarios, muy militaristas, muy patriarcales. Sea, ni hablar de los gobiernos de derecha al estilo de los gobiernos militares de América Latina y de los gobiernos fascistas. Los gobiernos fascistas eran abiertamente machistas de la manera además más vulgar y violenta que puede haber. Así que eso ni siquiera está en consideración. Pero digamos, si hay la posibilidad de diálogo y consenso, siempre hay que procurarlo, aunque no esté de moda. Reitero, no vaya a pasar, como de hecho ocurrió, yo se lo comenté en la clase pasada, en los países comunistas del siglo XX, que ahora son, bueno, nada más machista que el gobierno ruso. Nada más machista que el gobierno polaco. Décadas de comunismo, de comunismo para luego regresar, ¿okay? A posturas acerca de la mujer que están superadas en los países de economía de mercado en las democracias liberales occidentales. Así que, reitero, los consensos son siempre necesarios. Ok, hoy vamos a conversar sobre Sheila Benjavi. ¿Okay? Perdón, Celia Moroz. Celia Moroz es una feminista, Sheila Benjavi es la próxima. Celia Moroz es una feminista española, ¿verdad? Muy activa, muy productiva intelectualmente, que, digamos, representa
una de las posiciones menos estimadas ahorita dentro del feminismo más arraigado o más seguidores en América Latina, que es el feminismo decolonial. Me atrevo a decir que ahorita en este momento es el que tiene más éxito, por lo menos en el contexto académico. Zeila Benjavid defiende, digamos, la ilustración, lo cual desde luego causa problemas y discusiones porque la ilustración se ha visto como una manifestación, digamos, o como la responsable incluso de las desgracias coloniales contemporáneas en América Latina. Entonces, por lo tanto, es una posición que, para decirlo en palabras claras, no está de moda. Digamos que lo que está de moda en este momento más bien es cuestionar a la ilustración, y no hablo de moda despectivamente, hablo de moda como una forma de escribir, digamos, un discurso que en este momento tiene un enorme éxito. De este modo, digamos, Amorós rescata algo, perdón que hay un comentario en el chat. Sí, Víctor, efectivamente. Víctor me corrige. Bueno, continúo. Disculpa un momento, estoy intentando compartir la pantalla, pero ver. Ya, listo. Muy bien. Para Morós, el feminismo como tal parte sin duda alguna de la ilustración. Aquí tiene, digamos, y eso lo vamos a ver cuando veamos a Rita Segato, me acabo de quedar congelada, ok. Cuando veamos a Rita Segato, nos daremos cuenta que tiene una diferencia sustantiva con respecto al feminismo ilustrado que representa Celia Moroz. Y esta diferencia sustantiva es que para Moroz, el feminismo parte de la ilustración. Por lo tanto, no puede discutirse el feminismo fuera de ella, con lo cual, digamos, entra en franca contradicción con los feminismos anti-ilustración, como el que representa, por ejemplo, Rita Segato. Rita Segato cuestiona la ilustración por imponer, digamos, a su juicio, una perspectiva racista, patriarcal, capitalista y además de eso, represiva desde el punto de vista de la sexualidad y del género. Y por lo tanto, ese es su marco de interpretación a la hora de plantearse el feminismo. No es el caso de Celia Amorós. Para Celia Amorós, no puede pensarse el feminismo contemporáneo sin el pensamiento ilustrado. El feminismo entonces sería una tradición específica, ya tricentenaria, una tradición de pensamiento que ve, digamos, al Homo sapiens, a la especie humana, desde la perspectiva de diferencias biológicas transformadas en desigualdad. Y tal situación contradice abiertamente, ¿ok? La idea racionalista e ilustrada, de que todo ser humano, independientemente de su origen o clase social, es igual ante la ley, tiene derechos y tiene la posibilidad de transformar su vida. Evidentemente, y lo dije la semana pasada, la ilustración entendió esto de manera restringida, dependiendo, digamos, de los autores
a los que hacemos, a los que vamos a hacer referencia. Por ejemplo, para Jean-Jacques Rousseau, ¿okay? En el contrato social, se supone que existe una voluntad general, es decir, la sociedad como tal, una vez que es liberada de la monarquía y de las constricciones sociales, políticas y jurídicas implantadas por la monarquía, naturalmente, digamos, por obra de la razón y del sujeto completamente dueño de sí mismo, es capaz de cambiar su destino. Y cambiar su destino junto a los demás, con los demás y desde los demás. Por lo tanto, hay una voluntad general. Hoy en día, contemporáneamente, tenemos a Hart y Negri que lo llaman la multitud. ¿Ok? Una voluntad general que va a saber lo que le conviene y a dónde debe llevar a la sociedad. De esta idea ilustrada parten entonces dos tradiciones básicas, que son la tradición liberal y la tradición socialista. La tradición liberal, por ahí están los sonidos del México popular, la tradición liberal apunta precisamente a que todos los seres humanos dotados de razón puedan efectivamente decidir su destino, ¿ok? Desde la transformación de la sociedad por medio de la democracia y la participación. Esta idea se abre paso lentamente en una tradición que desde luego viene de Grecia, pero estamos hablando de una democracia muy limitada en relación, digamos, con lo que conocemos contemporáneamente como tal, que excluye a las mujeres, excluye a los esclavos, excluye a los que no son propietarios o no son alfabetizados. Por lo tanto, es una idea de democracia liberal que va avanzando poco a poco en relación a derechos básicos como el voto, la libertad de expresión, la libertad de asociación, etc. Mientras el socialismo, propone una cosa completamente diferente, que es la transformación radical de la sociedad a través de la transformación de las relaciones de producción. Entonces, evidentemente, los medios de producción en manos de la burguesía, de acuerdo, digamos, al pensamiento de Marx, son la causa de la desigualdad y de la opresión dentro de la sociedad. Esta tradición socialista no parte de Marx, es anterior, pero me voy a concretar a Marx porque ha sido la más influyente en el siglo XX. En su nombre se hicieron una serie de revoluciones en todas partes del mundo, principalmente en la Unión Soviética, en China, pero bueno, en el caso de América Latina tenemos a Cuba. Muchos marxistas, incluso actuales, dicen que esas revoluciones no fueron marxistas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí lo fueron. Creo que, como indica Marx, como indica Roberto Mangabeira Unger en La Alternativa de Izquierda, creo que si la izquierda realmente quiere avanzar, un paso importante es superar a Marx. Pero bueno, esta no es nuestra discusión en este momento. Nuestra discusión en este momento es que estas dos tradiciones han estado permanentemente peleándose el campo político hasta el día de hoy. ¿Ok? Por lo menos el campo político que realmente quiere transformar la sociedad. ¿Ok? Incluso los nacionalismos, los militarismos, aquellos regímenes de gobierno que nos parecen lo más alejado de la modernidad, también están impregnados de este pensamiento. Finalmente, compartimos el hecho de que este planeta está organizado en estados nacionales, hay una economía mundial de mercado y se usan semejantes tecnologías semejantes. ¿Ok? Y estamos enfrentando la misma crisis ambiental. Por lo tanto, esta suerte de mundialización es lo que ha hecho que el socialismo y el liberalismo permanentemente estén discutiendo, digamos, cuáles son sus diferencias y cómo se pueden resolver. Esto es, hay gente que confunde al liberalismo y al socialismo con la derecha al liberalismo, la izquierda al socialismo. Eso es una equivocación politológica.
¿okay? Lo que se entendió por derecha era aquellos movimientos y sectores de la sociedad que no querían cambio alguno, ¿okay? Por lo tanto, tanto el liberalismo como el socialismo vienen de la tradición de la izquierda. Acuérdense que izquierda y derecha nace, lo que pasa es que tuvo una gran fortuna el término, en la Asamblea Nacional Francesa, cuando aquellos que querían cambios más profundos se sentaban a la izquierda del Parlamento y los que no querían esos cambios se sentaban a la derecha. Hoy en día se llama derecha, incluso la izquierda radical llama derecha a los partidos socialdemócratas, que por su propia naturaleza son de izquierda. Igualmente, los partidos liberales, como los de la Internacional Liberal, imposible definirlos como partidos de derecha. Hoy en día, un partido de derecha es Vox en España o el Frente Nacional en Francia. Por supuesto, Jair Bolsonaro en América Latina. Eso se podría pensar que es la derecha. Es decir, aquello que quiere rescatar un pasado, ¿okay? Supuestamente superior al presente y que por lo tanto, ¿okay? Hay que rescatar e imponer como una suerte de orden natural. Eso es lo que hoy llamamos la derecha, lo que se llama realmente la derecha, más allá de las polémicas que usa izquierda y derecha de manera un poco alegre, ¿no? Por lo tanto, la tradición socialista y liberal no es de derecha. Digan lo que digan los socialistas al respecto. En esta tradición liberal, frente al socialismo, hay todos los matices. Están los partidos socialdemócratas, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista de Chile, ¿okay? Están los partidos demócratas liberales, como el Partido Demócrata en Estados Unidos, o el partido de Justin Trudeau en Canadá, o de Emmanuel Macron en Francia. Están los partidos centrodemócratas. Los partidos centrodemócratas son al estilo del PAN, del partido del socialcristianismo alemán, que es el de Angela Merkel. Y en mi país, el Partido Socialcristiano COPE ya ha prácticamente desaparecido. Como se darán cuenta, incluso entre los partidos centrodemócratas y socialdemócratas existen diferencias, dependiendo, digamos, de las naciones y de las tendencias políticas y de los liderazgos. Y están las derechas y las izquierdas no liberales. El caso de Nicolás Maduro, el caso de Daniel Ortega, el caso de la Cuba de Miguel Díaz-Canel, heredera, digamos, de los Castro, y las derechas no liberales. Pensemos, por ejemplo, en Vladimir Putin en Rusia, en Víctor Orbán. Y está China, un gobierno autoritario, gobernado por un partido comunista que administra una economía completamente capitalista. Desde esta perspectiva, tenemos que entender lo que ha sido el desarrollo del feminismo en los últimos 3 siglos. Es decir, como una pelea, como una tensión permanente, recordemos el tema del curso, entre la libertad y la igualdad. ¿Ok? Una tensión permanente entre los logros de las mujeres que van a beneficiar a la sociedad en su conjunto, y los logros de las mujeres que efectivamente amplían las libertades. Por ejemplo, Paul Preciado, que viene a un, por cierto, hay un evento de la UNAM, se los compartiré luego, que auspicia el Museo del Chopo, donde va a estar Rita Segato, por ejemplo, y va a estar Paul B. Preciado, un hombre trans, el del manifiesto contrasexual. Por ejemplo, él dice que el feminismo es una propuesta, un animalismo, no un humanismo, un animalismo no jerárquico, ¿ok? No es un humanismo porque no coloca, digamos, al ser humano, al Homo sapiens, en el centro del mundo, sino a toda la naturaleza. Un animalismo que de alguna manera quiere resetear, reiniciar, transformar radicalmente la sociedad a través de una pedagogía radical. Es decir, una pedagogía de cómo ir, digamos, socavando todos los fundamentos de la sociedad desde todo punto de vista, comenzando desde luego por el cuerpo y la sexualidad. Es decir, los feminismos, como verán, tienen como
también distintas definiciones, pero digamos, ningún feminismo actual, ni siquiera el feminismo decolonial o el feminismo contrasexual, como diría Paul B. Preciado, que viene a un evento del Museo del Chopo, al que creo deberían inscribirse, pueden negar la filiación ilustrada del feminismo si dejamos por un lado, por un momento la militancia y entendemos la historia. ¿Ok? Porque, aunque efectivamente podemos tener divergencias en relación al sujeto del feminismo, y esas diferencias las vamos a seguir teniendo porque el sujeto político del feminismo siempre está en discusión y siempre hay que construirlo y reconstruirlo, y eso va a seguir ocurriendo. El fundamento mismo del feminismo contemporáneo está en el hecho de no aceptar el mundo como es. ¿Ok? La ilustración fue eso. Discutir los fundamentos de la sociedad. ¿Ok? Tanto el marxismo como el liberalismo provienen precisamente de una discusión a fondo de la filosofía, del arte, de la economía, de la ley, de los fundamentos de las disciplinas, de los fundamentos del saber. ¿Ok? Es una comprensión radicalmente distinta de la condición humana vista además fuera de un contexto religioso. Es decir, la propia razón. Ten el valor de servirte de tu propia razón, decía Immanuel Kant. Sapere aude. ¿Ok? Es decir, el conocimiento, el saber, el discernimiento, la razón, imponen un debate libre sobre los fundamentos de la sociedad. De ese debate libre nacen, ¿okay?, las grandes corrientes políticas de la modernidad. ¿Cuál es la diferencia de Celia Moroz con esta definición de ilustración? Que le da a la ilustración una filiación estrictamente europea, que es la que le dan, por ejemplo, Steven Pinker en un libro que les recomiendo, En defensa de la ilustración, o la que le dieron los enciclopedistas en el siglo XVIII al estilo de D'Alembert, que es citado aquí. Pero para Celia Moroz las cosas son distintas. Para Celia Moroz hay vetas de ilustración en muy diversas culturas, religiones, sociedades, y en medio de las más grandes diferencias étnicas que podemos, digamos, contemplar. Es decir, no es cierto que la ilustración, el hecho de servirse de la propia razón, sea una suerte de invento europeo que se exporta al mundo con nefastas consecuencias de acuerdo al pensamiento decolonial. Digamos, el servirse de la propia razón, el plantearse el problema de la libertad y de la igualdad no es privativo de Europa Occidental. Eso es lo que propone Celia Amorós. Por lo tanto, cuando plantea el sujeto del feminismo, plantea que efectivamente el sujeto político del feminismo es universal, porque efectivamente el patriarcado es universal desde su perspectiva, pero en todas las culturas y en todas las sociedades existen vetas de ilustración. De esta manera, si se exploran esas vetas de ilustración, no puede verse al feminismo como una simple intervención colonial, que es uno de los grandes riesgos del feminismo en esta época. De hecho, muchos de sus, digamos, muchos de los enemigos, por ni siquiera adversarios, enemigos del feminismo, parten de esta idea, parten de la idea, mira, esto es una imposición colonial, el feminismo es un invento europeo, es decir, es un invento de aquellos que nos colonizaron. ¿Qué dice, por ejemplo, Boko Haram? Boko Haram es un movimiento africano, okay, de varios países, profundamente anticatólico, porque dicen que el cristianismo es la religión del opresor, ¿de acuerdo? Y del colonialista.
Por lo tanto, han cometido atrocidades tremendas con hombres católicos y ni hablar con mujeres católicas, no les quiero ni contar. Ustedes buscan por Google Boko Haram y encontrarán este horror. Por supuesto, esto también lo dicen movimientos mucho menos violentos que Boko Haram. Lo dice la Iglesia Católica cuando el Papa le ha tocado viajar por diversas regiones en el mundo. Una de las cosas que dice es que el matrimonio igualitario es una idea colonial. Que eso no forma parte, digamos, de las tradiciones reales de los pueblos. ¿Okay? Entonces, bueno, cada quien, digamos, utiliza el problema del colonialismo también como le conviene, ¿no? Eso es una cosa que siempre hay que tomar en cuenta. Ya eso lo veremos con calma con Rita Segato. ¿Okay? Ahora, la Ilustración efectivamente desafió las tradiciones culturales. Un desafío abierto, sistemático y de fondo. En algunos casos, tuvo un extraordinario éxito, por ejemplo. Si ustedes comparan las cifras sociales, económicas, ¿okay? de salud y de educación de hace 100 años con respecto a esta época, ha habido una mejora en el mundo. Eso tienen que reconocerlo hasta los adversarios más grandes del capitalismo, porque las cifras lo demuestran. ¿Eso quiere decir que vivimos en un mundo muy feliz? No, evidentemente no. Lo que sí es cierto es, y fíjense con la pandemia, que al servirse de la razón, la Ilustración, digamos, pudo apoyarse en herramientas que facilitaron la transformación del mundo. El caso, por ejemplo, del corto tiempo en que se ha logrado la vacuna, lo cual no quiere decir que todos vamos a salir bien librados de esta epidemia. ¿Ok? Porque, por supuesto, todavía hay una distribución desigual en las vacunas. Pero es evidente que no estamos ante la pandemia como estábamos hace un siglo con respecto a la gripe, lo que se llamó en aquella época la gripe española en 2018, en 1918. Ha habido un avance respecto a eso. Ahora, el otro aporte fundamental de la Ilustración fue efectivamente el humanismo. Aunque el humanismo es anterior a la Ilustración, hago rápidamente esta aclaratoria. El hecho de considerar que todo ser humano está dotado de razón y por lo tanto tiene derecho a manejar su vida y a participar en la vida en sociedad, sin duda alguna, ¿okay? Es un avance desde el punto de vista político que no podemos negar. Y esa idea aprendió en el mundo entero de muy diversas maneras. Es decir, una sociedad es donde tu condición de nacimiento no sirviera de justificación para la opresión. ¿Okay? Bueno, esta ha sido la discusión permanente entre los diversos liberalismos y los diversos socialismos. ¿Cuán cierta llega a ser esta afirmación en la contemporaneidad? Pero efectivamente, digamos, el hecho de concederle a todo ser humano la posibilidad, ¿okay?, de construir una vida en sociedad que no tenga que ver con ningún destino de nacimiento, sin duda alguna es digna de interés. Les había mencionado Olympe de Gouges, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y quiero insistir en una cosa. Olympe de Gouges no solamente es históricamente importante por los derechos de la mujer y de la ciudadana, sino también, como les comenté, por su martirio, es decir, fue guillotinada por sus propios compañeros de causa. Nunca nos debe hacer olvidar que no toda idea de transformación social, de igualdad, de revolución, etcétera, etcétera, y de justicia, puede ser vista sin perspectiva de género. ¿Okay? Ha habido movimientos de liberación nacional y de liberación étnica que son profundamente patriarcales. ¿Okay? Donde quieren mantener la situación de la mujer como en una etapa ideal del pasado que nunca debió haber sido transformada ni removida. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque yo he oído justificar atrocidades en nombre de eso. Por ejemplo, cuando
Ahmadinejad, que era, fue presidente de Irán, visitó mi país ya hace unos cuantos años. Las supuestas feministas del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, dijeron que, bueno, que ellas no podían meterse en eso porque hubo feministas que le reclamaron. Bueno, ¿cómo es posible que ustedes reciban a Ahmadinejad y se levanten a aplaudirlo en el Parlamento, conociendo la situación de las mujeres y de, bueno, y alguien dijo de los homosexuales en Irán, perdón. Y hubo una muy importante representante, Iris Varela, del oficialismo, una mujer, que dijo que esa era su cultura y que en eso no había que meterse. Esa es una discusión que no tiene fin, pero es interesante ver cómo se puede justificar una alianza política, ¿ok? Desde una perspectiva anticolonial, pero al mismo tiempo antifeminista. Entonces siempre, digamos, el feminismo tiene que estar jugando entre todas esas, entre todos esas, haciendo equilibrio entre todas esas, todos estos asuntos políticos. Siempre tiene que estar haciendo equilibrio. Por supuesto, ¿qué pasa? Y eso es un límite absoluto de la razón ilustrada, es decir, ciertamente, y esa es una de las grandes críticas que se le han hecho, digamos, al pensamiento ilustrado, tú eres el sujeto soberano, dueño de tu razón y que puede transformar radicalmente el mundo, ¿ok? Como si el mundo solamente estuviera esperando que asumamos, digamos, conciencia plena de nosotros mismos y de lo que somos verdaderamente, ¿ok? Lo que somos auténticamente para proceder, digamos, a su cambio a través de la razón. Y dejaba fuera, ¿ok? Aspectos fundamentales, como por ejemplo, la subjetividad y la identidad. Es decir, bueno, si yo te prometo libertad, mujer, yo te prometo el voto, yo te prometo que haces con tu cuerpo lo que tú quieras, pero tú pierdes a tu familia, tú pierdes la posibilidad, digamos, de vivir la relación amorosa si eso es lo que te interesa. Pierdes también, digamos, los lazos sociales que te da la pertenencia a la tradición más allá de la familia. Es decir, pierdes, ganas y pierdes. Y la promesa de la modernidad queda incumplida en los momentos en que aquella gran masa, ¿ok? De personas en el mundo que creyó en esa promesa, a través ya sea de los socialismos reales del siglo XX o a través de las democracias liberales, se siente completamente decepcionada de una promesa que no se cumplió. ¿Okay? De que no se cumplió en su plenitud. Y esa promesa tiene que ver con que, de ahí vamos a la noción de biopolítica de Michel Foucault, el Estado promete garantizar tu vida y tu bienestar. Eso lo mencioné en la sesión anterior y es muy importante dejarlo claro. ¿Ok? El invento de un Estado que tiene que garantizar tu vida es un invento de la modernidad. ¿Ok? Eso tiene 2, 3 siglos a partir de los cuales el Estado empieza a decir, mira, tenemos que tener ciudadanos sanos y educados. ¿Para qué? Para que defiendan a la patria, al Estado nacional. El estado de bienestar europeo y las políticas sociales no comienzan con la Unión Soviética, no comienzan con la Revolución Mexicana, que fue anterior a la Unión Soviética. Comienzan en Alemania, comienzan en Japón. Estas son historias, por eso siempre tenemos que ir a los libros de historia, que querían ciudadanos aptos para servir a la patria. ¿Okay? Ahora no, ahora esperamos que el Estado nos sirva a nosotros, pero en otra época se esperaba que los ciudadanos y ciudadanas sirvieran a la patria. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando llegan estos límites, empiezan a tambalearse, digamos, estos sistemas políticos y empiezan a ser objetos de grandes cuestionamientos. Y muchas veces estos cuestionamientos vienen precisamente de la falta de libertades, ¿okay? De los gobiernos totalitarios, al estilo del comunismo en la Unión Soviética. Pero también vienen de las democracias liberales, donde, digamos, las diferencias reales de las personas,
debido, digamos, a su clase, a su religión, a su pertenencia étnica, de alguna manera son ignoradas, como si el solo hecho de la igualdad ante la ley fuera suficiente. Para las libertades se necesitan condiciones. Eso es lo que plantearía la propia Cerilli. ¿Okay? Cuando nosotros vemos a Poulain de la Brée, ¿okay? En el siglo XVIII nos quedamos abismados y decir, había gente que pensaba ya así, igualdad de los sexos. Pero no solo había gente que lo planteaba así, sino que planteaba otra cosa, que las mujeres podían mostrarle algo a la sociedad que no contemplaba, digamos, el programa enciclopédico de la razón ilustrada, ¿okay? Que es el problema de los afectos, un tema que es muy estudiado actualmente, ¿okay? ¿Qué pasa con los afectos? ¿Qué pasa, digamos, con las conexiones, los lazos que nos unen a los demás? ¿Qué pasa con las emociones en política? Otro gran tema muy desarrollado, por cierto, por Martha Nussbaum, una de las feministas que vamos a ver aquí. Decir, la política también es afecto, es volición, es pasión, no puede ser solamente razón. Y eso por una razón y eso por un motivo importantísimo. Si no se convierte en carne y sangre de la gente, los cambios no duran. Okay. Yo me considero una feminista ilustrada multicultural, como Celia Moró. Okay. No obstante, coincido con ella, como coincido con Martha Nussbaum y con todas las feministas que vamos a ver, aunque políticamente puedan ser tan distintas, en que la razón por sí misma puede ser ampliamente autoritaria. ¿Okay? En cambio, ¿qué pasa con la religión? ¿Por qué muchas veces las feministas nos hemos preguntado por qué la religión es capaz de cambiar a la gente tan rápido? En términos, por ejemplo, de lo que hemos visto con las iglesias evangélicas en América Latina, que eso es un problemón, por cierto, ya se los comenté. Precisamente porque se alimentan de la pasión. La razón y la pasión, los afectos, la volición, el cuerpo, todo tiene que estar involucrado. Porque la pura pasión convierte al feminismo en una religión. Pero la pura razón hace del feminismo una especie de código universal vacío, que no tiene verdaderos, no tiene verdaderos efectos en la mayoría de las mujeres. Y el feminismo siempre tiene que cuidarse de eso, porque es un riesgo real, muy, pero muy real. Entonces, el hecho además de hablar de sentimiento moral, es decir, de hablar de los valores, de qué es aquello, aquellas formas de actuar, de relacionarnos y de ver a los demás que deben acompañar el ejercicio político. El feminismo también es una ética. Decir, también es una consideración acerca de los otros, de las otras. El feminismo como ética es una consideración sobre lo humano, sobre el Homo sapiens, también un animalismo, es decir, también un poshumanismo. Aquí empiezan, digamos, las definiciones, las discusiones, etcétera, etcétera. Pero el feminismo debe entender, y entiende, de hecho, los distintos feminismos, que la causa del feminismo es inseparable de otras causas, la salvación del planeta. Si vamos a luchar por el sujeto político que calificamos de mujer, ¿okay? Bueno, esa lucha tiene que tener sentido no solo para nuestras vidas, porque probablemente, ¿verdad? El planeta lo estamos cuidando no por nuestra propia vida. Ustedes dirán que son más jóvenes, no, claro que sí, yo tengo 25 años. Sí, pero el planeta no se va a acabar tan rápido.
¿Ok? Va a tardar más tiempo que la vida de ustedes, ¿de acuerdo? Aunque se puede deteriorar muy rápidamente si no se toman las medidas. Por lo tanto, tiene sentido porque también lo vemos en una perspectiva transgeneracional, porque también lo vemos en una perspectiva de que compartimos el mundo con la naturaleza. Todas las religiones nos convencieron de que el mundo animal y vegetal estaba hecho para nosotros y nosotras, ¿ok? Y el humanismo se funda un poco en eso también. Pero también, y desde todos los tiempos, y en todas las religiones y en todas las culturas, ha habido conciencia de que la destrucción por la naturaleza se paga. O sea, eso no es un invento del siglo XX. Por lo tanto, esas vetas de ilustración, es decir, razón unida a las emociones y a la voluntad, en el sentido que Poulain de Navarre definió para el cambio de la situación de la mujer durante la primera ola del, digamos, lo que fundaría posteriormente la primera ola del feminismo, pues fueron las sufragistas, ¿okay? Tenía que ser acompañada de una ética que se planteara el mundo, la mundanidad, como diría Hannah Arendt, que la mencioné la semana anterior, la gran filósofa política, que se plantee, digamos, la mundanidad como todas aquellas relaciones humanas que influyen y nos influyen, pero que también influyen sobre este planeta que estamos viviendo. Esta conciencia no es nueva, reitero este punto, porque a veces pensamos que la ecología, lo que hoy llamamos con el nombre de la disciplina, ecología, es un descubrimiento y es una ansiedad, angustia, problema planteado durante el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. No, no es así. Digamos, la relación con lo llamado natural, ¿ok? Que también es todo un tema de discusión, qué es lo natural y qué no lo es. Eso, según Foucault, no existe nada natural, por ejemplo. Pero bueno, digamos, nuestras relaciones con lo que hemos llamado convencionalmente naturaleza forman parte, por supuesto, del feminismo. ¿Cómo el feminismo contempla lo que convencionalmente hemos llamado el hombre? ¿De acuerdo? Es decir, el sujeto político hombre. El varón, sexo masculino, cisgénero, XY. También el feminismo es una ética, porque nada más alejado del feminismo que la misandría. ¿Okay? Si su problema es que los hombres le parecen lo más repugnante que hay sobre el planeta, usted no es feminista, usted es misándrica. ¿Ok? Y esto se lo dice una mujer lesbiana, que se define a sí misma como mujer lesbiana. ¿Ok? El feminismo no puede ser misándrico. Un feminismo misándrico no va a ninguna parte. Y de hecho, algunas compañeras feministas nos hacen un flaco favor cuando confundan el discurso antipatriarcal con el discurso misándrico. ¿Ok? Muy flaco favor. Hay que tener cuidado con eso porque además es un problema ético importante. ¿De acuerdo? Es decir, y además los hombres no van a extinguirse. Olvídense de eso. Eso no va a ocurrir. Aparte de que no es deseable, ni nadie puede pensar que el mundo va a cambiar en función de una idea tan, tan brutal de la vida humana. ¿Qué nos propone? Y esto es importante. Lo que nos está proponiendo Celia Moroz, ¿okay? No es simple y llanamente un feminismo universalista, lo que algunos han llamado feminismo blanco, entre ellos Judith Butler, varias pensadoras feministas negras en distintas partes del mundo. Yo tengo muchos problemas con esa terminología porque creo que es una esencialización
muy ramplona del problema de la raza. El racismo es efectivamente suponer que la raza existe de manera natural. ¿Ok? Todos los estudios de biología evolutiva contemporánea demuestran que las diferencias entre razas, de hecho, nuestras diferencias con otras criaturas, okay, no atiende a la mayor parte de nuestros genes. Okay. Entonces, cuando hablamos de raza y racismo, estamos hablando desde una perspectiva política. Y cuando hablamos de feminismo blanco, nos estamos refiriendo es al feminismo universalista. Y feminismo universalista es un término más exacto en términos históricos. Es decir, como hace Celia Moroz, Celia Moroz hace la historia, digamos, de cómo diversas culturas, y eso lo hace también Marta Nussbaum, tienen vetas ilustradas. Es decir, todas las sociedades comparten ideas y rasgos porque se han contactado, se han mezclado, han estado, no estoy hablando de mestizaje, estoy hablando de la serie de contactos que llamaría Rita Segato interhistóricos que han asignado la historia a la humanidad. La humanidad como especie. ¿Okay? Que haya múltiples historias, perspectivas, culturas, formas, y que el patriarcado, por supuesto, esté impregnado de esas diferencias, no quita la existencia del patriarcado como fenómeno universal. Esto es lo que dicen las feministas universalistas, que algunas confunden con feminismo blanco, o sea, una suerte de feminismo que no contempla las diferencias de ningún tipo. Eso es un empobrecimiento radical de esta tradición del feminismo que tiene que ver con la primera, segunda y también con la tercera ola, que es el feminismo que entiende la intersección de condiciones que todos y todas conocemos. ¿Okay? Que no te puedes olvidar de la cultura, de la raza, de la etnia, esto ya lo sabemos. Pero lo que no podemos es desvincularlo de, esto es lo que propone Celia Moroz, de la ilustración. Porque efectivamente la primera ola del feminismo, que fueron las sufragistas, que se empeñaron por el derecho al voto, muchas de ellas eran también abolicionistas, es decir, estaban en contra de la esclavitud. La esclavitud unida a la raza, el hecho de lo que ha ocurrido con la esclavitud, tanto indígena como de origen africano en América, no es la única esclavitud que ha existido, y ustedes lo saben muy bien. Es decir, era muy común esclavizar, ¿okay?, a los enemigos en la guerra, a sectores enteros de la población. La esclavitud como práctica ha existido durante la historia conocida de la humanidad. El sesgo racial viene precisamente de lo que fue la conquista y colonización de América, de lo que llamamos hoy en día América, ¿okay? Que entonces efectivamente esclavitud y afrodescendencia o esclavitud y africanidad se unen. ¿De acuerdo? En una forma de trabajo que no es, digamos, la forma de trabajo que la economía capitalista, la cuestionada economía capitalista produjo, que es el trabajo asalariado, sino que es una forma de trabajo de modos de producción, viéndolo desde la perspectiva marxista, anteriores. ¿Okay? E incluso existe esclavitud hoy en día, existe trata de personas. ¿Okay? Entonces, el feminismo ilustrado que propone Celia Moroz no ignora nada de esto. Lo que está rescatando es, si bien las culturas son distintas e imponer, digamos, la manera en que Europa Occidental, América del Norte o incluso América Latina se han planteado los derechos de las mujeres, puede ser una imposición colonial en un momento dado, si se conecta con la propia tradición, las propias vetas de ilustración de las culturas, puede efectivamente tener sentido sin que las implicaciones coloniales
sean el motivo central de la discusión. En el caso de Celia Moroz, ella ha trabajado el tema del mundo islámico. Acuérdense que mundo árabe y mundo islámico no son lo mismo. Existen, por supuesto, árabes musulmanes, pero también árabes cristianos. Existen musulmanes que no son árabes, que como es el caso de los iraníes, ¿de acuerdo? Entonces, la religión musulmana, digamos, no es una religión de modo alguno enlazada a una raza en particular. Hay árabes rubios, ¿de acuerdo? Así que no tiene el ingrediente racial que, por cierto, le asigna Boko Haram. ¿Okay? Boko Haram parece olvidar que los árabes fueron grandes responsables de la esclavitud también, porque en sus guerras contra las etnias negras, ¿verdad? Lo que llamaríamos hoy en día, digamos, las etnias negras de África, fueron grandes vendedores de esclavos, ¿okay? Tan responsables como los holandeses, por ejemplo. Eso nunca lo tenemos que olvidar. Así que las religiones son universalismos, ¿okay? En contra de los estados nacionales, por cierto, son universalismos. Los musulmanes son, la religión musulmana es universalista como lo es el cristianismo. El judaísmo no es universalista. Pero estas dos religiones sí. Por lo tanto, decir que una es colonial y la otra no es bastante discutible. Pero en el reconocimiento de lo que implican las tradiciones culturales y las religiones para las mujeres, ¿ok? Los feminismos musulmanes también han buscado en sus propias tradiciones, en el propio Corán o en sus propias tradiciones culturales, digamos, elementos para su práctica feminista. ¿Ok? Aparte, no hay que olvidar que el feminismo también tiene su espíritu moderno radical que no se le quita y que muchas de las jóvenes actuales lo tienen. ¿Okay? Es decir, a veces efectivamente se producen choques culturales que eso no va a poder dejar de ocurrir. Siempre tendemos a asumir, y esto Celia Moroz es muy clara, siempre tendemos a asumir, lo es también Celia Benjamin, las culturas como si fueran, digamos, grandes bloques. ¿Okay? Grandes bloques ajenos los unos a los otros. Bueno, eso no es cierto. Quiero insistir en esto y me lo van a oír decir con regularidad, no es cierto. ¿Eh? Las culturas se han interpenetrado y de maneras que no tienen nada que ver con el mestizaje, la mezcla cultural, no. Es una serie de contactos inevitables por el comercio, las guerras, las migraciones, etcétera, etcétera, ¿okay? Que no se reducen al mestizaje tal como se veía hace 100 años atrás, o hace 80 o 70 años atrás, sino simple y llanamente como los contactos inevitables entre culturas y maneras de ver del mundo distintas. Por lo tanto, el acercamiento de Celia Moroz con el mundo árabe es similar al que hace Marta Nussbaum con la India, que ya también se lo había mencionado, o incluso el que hace la propia Rita Segato con las comunidades indígenas y afrodescendientes de Brasil, donde ha hecho su trabajo como etnóloga. Es decir, podemos abordar otras culturas. Aquí entramos en problemas sumamente delicados. ¿Cómo deben ser esos acercamientos? ¿Cómo deben ser esos abordajes? ¿Desde dónde debe hacerse? ¿Desde cuáles instrumentos teóricos? ¿Cuáles son las formas de diálogo? Es decir, Gayatri Spivak, una importante feminista y pensadora india, tiene un artículo archiconocido, es un lugar común mencionarlo, que se llama Puede hablar el subalterno. ¿Okay? Can speak the subaltern. Ella dice que no, que la voz colonial y el feminismo blanco no dejan hablar el subalterno, que el subalterno es mudo. En este caso la subalterna es muda. Y que solamente puede articular desde sí misma su representación. Esto tiene sus bemoles, no sé qué pensarán ustedes al respecto, pero otras filósofas feministas, el caso de la propia Celia Moroz, el caso de Nussbaum, el caso de Benjamin,
menciono los que vamos a ver aquí, dicen que no es cierto. Básicamente, tú no puedes simple y llanamente pensar en él o la subalterna en términos exclusivos de víctima en el sentido real del término. La víctima era aquello que se ofrecía en sacrificio. ¿Ok? Aquello cuya vida solo tiene el valor de ser ofrecida a otro. No habla la víctima propiciatoria del sacrificio, tal como lo conocemos dentro de la genealogía de la palabra, era un animal, por ejemplo, un cordero, que se ofrecía a los dioses. Entonces, estamos asimilando el subalterno a una simple víctima propiciatoria que no tiene voz y que no puede dialogar y que no puede hablar dentro de ciertas condiciones. Precisamente de lo que se trata es de generar las condiciones para que las hablas se escuchen. Entonces, digamos, los límites de la apropiación cultural y el colonialismo, ¿cuáles son? La apropiación cultural es algo que siempre se ha hecho, ¿ok? Nadie sabe quién creó la rueda, la gente la usa. ¿Cuáles son los límites de esa apropiación? Por ejemplo, que es una cosa que se está discutiendo actualmente con mucha intensidad, ¿ok? ¿Qué pensamos que es apropiación cultural? ¿Qué no? Celia Moroz, efectivamente, está consciente del problema del colonialismo y de cómo, ¿ok? Si se trata de una imposición que no es realmente asumida en las bases de la sociedad, no tardarán las mujeres, ¿ok? En retomar los hilos de sus tradiciones. Un punto muy interesante fue el caso de Irán. Una revolución absolutamente autoritaria y la revolución iraní de 1979. La sorpresa no fue tanto, y les recomiendo aquí la novela Persépolis. Es una novela gráfica. Y también está la película hecha con técnicas de animación. Pero lo que demuestra Persépolis, como lo que demuestra también la historia iraní, es que había efectivamente un grupo importante de mujeres que eran comunistas, eran demócratas liberales, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera provenían de los sectores medios y efectivamente habían aceptado con gran alegría, digamos, la modernidad que se había llevado Irán. Pero que en las bases de la sociedad prendió con mucha rapidez, o sea, las grandes bases que no están alfabetizadas, que no prendió con mucha rapidez la revolución. Entonces, por supuesto, hay una masa importante de mujeres, una multitud, vamos a llamarla así, de mujeres iraníes que, bueno, que se volvieron a poner el velo y lo tienen puesto hasta hoy. Entonces, en las bases de la sociedad, algo que pasó que no prendió, digamos, lo que prendió mejor en Turquía. Turquía hubo una serie de cambios modernizantes con la dictadura militar de Atatürk, que fue muy aplaudida por los comunistas, por cierto, en el siglo pasado. Y esa laicización, digamos, el convertir en Estado laico a Turquía, por supuesto, propició grandes cambios relativos a las mujeres. Pero hoy en día, el caso de Recep Erdogan, okay, que es un dictador nacionalista, de alguna manera está alimentando ciertas vueltas a la tradición que pueden significar retrocesos importantes con respecto a los derechos de las mujeres. Esto no lo debemos olvidar, que digamos siempre vamos a estar de alguna manera en precarios equilibrios con respecto a las tradiciones y las culturas. Lo cual no quiere decir que dentro de la sociedad no haya aprendido la idea de que la vida de las mujeres tiene que ser mejor y tiene que ser diferente. Yo le sugeriría echarle un ojo a la Carta de Derechos Humanos Árabe, del mundo árabe, ¿okay? Donde aceptan que la mujer tiene que educarse, que tiene derecho a la salud, tiene derecho al deporte. El gran problema de la Carta Africana y de la Carta Árabe de Derechos Humanos es la sexualidad, ¿okay? Y los roles de género. No que la mujer se eduque o que tenga mejor salud. De hecho, creo que se los mencioné,
Los talibanes son considerados por gran parte de los musulmanes como unos bárbaros que eran así antes de ser musulmanes, que es la manera un poco que se distancian de los excesos terribles de los talibanes en Afganistán, donde la situación de las mujeres sufrió un brutal retroceso tremendo. Ahí fue realmente trágico. Entonces, a veces, por ejemplo, los iraníes parten de la idea de que es que la mujer occidental, y eso además parten varios feminismos musulmanes, pues hay varios. Bueno, a la mujer occidental, porque entonces nos meten a todas en un solo saco, latinoamericanas, estadounidenses, canadienses, europeas. La mujer occidental es esclava, nosotros usamos burka, pero ustedes son esclavas de la talla 38, esa es la burka de ustedes, porque ustedes no pueden engordar. Es decir, una cantidad de simplificaciones con respecto a la llamada mujer occidental, que no tienen nada que envidiarle a las simplificaciones que hacemos sobre las llamadas mujeres indígenas, afrodescendientes u, entre comillas, orientales. Entonces, digamos, estas simplificaciones son inevitables, pero son abusivas. Y la razón, digamos, del pensamiento, del feminismo, de la teoría, etcétera, es precisamente, ¿ok? Apartar el polvo de la paja en todas esas generalizaciones que lo que impiden es una deliberación y un diálogo realmente fecundos. Entonces, bueno, digamos que la historia actúa a través de múltiples decisiones que muchas veces no dependen simple y llanamente de las tecnologías de poder de las que habla Foucault. Esa es una visión de la historia, pero no es la única. También, digamos, vamos a utilizar una palabra foucaultiana, de las micropolíticas, ¿okay? De cómo van cambiando, digamos, los actos cotidianos, las realidades de la vida. Por lo tanto, yo creo mucho digamos, en las deliberaciones de base, en el contacto con las bases, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es la forma en que no se convierte el feminismo, digamos, en un universalismo abusivo, ¿ok? Que muchas veces las bases mismas de la sociedad rechazan. Muchas veces las primeras que van detrás de la religión evangélica, de la religión evangélica pentecostal, porque no todas las religiones protestantes son iguales, de la variante pentecostal, que es, digamos, la más fanática, son mujeres que a través de esa acción comunitaria quieren resolver problemas de violencia de género, problemas de alcoholismo, problemas de droga graves dentro de sus comunidades. No las veamos solamente como mujeres que son homofóbicas, lo son. Vamos a verlos como nosotros tenemos que ver las cosas, también desde la razón. Es decir, yo sé que muchas de esas mujeres quisieran verme a mí en el infierno, por ejemplo, y algunas de ustedes también, pero eso no es suficiente para nosotras no entender racionalmente, para eso es la razón, qué las llevan a comportarse así. ¿Okay? Por más que no lo probemos, yo no lo pruebo. ¿Okay? Yo creo que a los evangélicos pentecostales, que por cierto están detrás de Bolsonaro y están detrás de Nicolás Maduro, hay que darles, como decimos en mi tierra, un parado. Bueno, no se dice parado, en mi tierra se dice hay que darles un parado. Es decir, hay que detener, ¿ok? Respetando la libertad de culto, los excesos políticos de los pentecostales que quieren eliminar la división entre la iglesia y el Estado, lo cual es gravísimo para las feministas, ¿ok? Lo grave no es la religión, lo grave es que no exista la separación de la iglesia y el Estado, que es lo que ocurre en países como Irán. Y que las mujeres turcas, no solo las feministas, sino las mujeres musulmanas laicas, temen el retroceso en Turquía. Por lo tanto, la discusión entre el multiculturalismo, que es una de las maneras de entender, digamos,
el mundo como diversidad cultural inconmensurable. Las culturas no pueden explicarse dentro de los términos de otras. ¿Okay? Versus los derechos humanos que son universales, han estado siempre presentes en la lucha por la equidad de género, ¿no? ¿Y cómo vamos a entender la equidad de género? ¿Como derechos humanos o, como diría Marta Nussbaum, como capacidades? Es decir, ¿cómo entendemos la equidad de género y cómo esa equidad de género puede traducirse, okay, a otros lenguajes culturales? Reitero, la Carta de los Derechos, la Carta de los Derechos Humanos Africana y la Carta de los Derechos Humanos Árabes en ningún momento consagra, okay, la desigualdad de género como un principio fundamental. Okay. Es decir, el feminismo ha avanzado tanto que algunos de sus detractores se ven obligados a aceptar, hasta por motivos religiosos, la condición humana de la mujer. ¿De acuerdo? Incluso, así sea en países como Arabia Saudita, que su gran logro y su gran progreso es que las mujeres pudieron manejar automóviles desde hace algunos años. ¿Okay? Chicas, así como suena, mientras ustedes lanzan los sostenes en las manifestaciones, hay mujeres que no pueden conducir coches, como se diría a la mexicana. Entonces, el hecho de aceptar la condición humana de la mujer, y su condición de ciudadana en las cartas de derechos antes mencionadas, nos habla, digamos, de la legitimidad del feminismo. Más allá, por supuesto, de que esas cartas, como todas las cartas de derechos humanos y todas las grandes declaraciones, sean necesarias, más absolutamente insuficientes a la hora de que no, nos vamos a las realidades de las niñas casadas a los 8 años, ¿okay? O las realidades del hambre o las realidades de la trata, de la trata en el mundo. ¿Qué propone entonces Celia Amorós? Hablo de un libro que se los recomiendo sin la menor reserva, que se llama Crítica de la Razón Árabe, de Muhammad Abed al-Yadid. Una de las mejores maneras de no repetir, ¿okay?, lugares comunes, ¿okay?, tanto del feminismo como de los adversarios y adversarias del feminismo, es efectivamente acercarse a otras culturas desde sus propias fuentes. Mohamed Abed al-Jabri trabaja una genealogía del pensamiento musulmán, ¿okay? Y hace, así como se hizo una crítica de la razón pura, caso de Immanuel Kant, él hace una crítica de la razón árabe. Es decir, la idea de que el mundo árabe es un mundo homogéneo que quiere aferrarse a una suerte de estadio pasado perfecto es una idea pobre del mundo árabe. Pero más es una idea imposible, eso no se puede hacer. ¿Okay? Lo que llamamos mundo árabe está tan atravesado por el mundo global, ¿okay?, como cualquiera de nosotros, excepto que los valores liberales, las libertades individuales, la libertad de culto, etcétera, etcétera, la libertad de expresión, son altamente problemáticas en ese contexto. No en todos los países igual, pero sí es problemática. Entonces, Mohamed Abed al-Jabri hace efectivamente una recapitulación de cómo, dentro de lo que llamamos la tradición árabe, sí ha habido un pensamiento, ¿okay?, heredero además de la ciencia. Acuérdense, hombre, el cero es una invención árabe. Si nosotros vemos el desarrollo de la filosofía y de las ciencias árabes durante la Edad Media Europea, la llamada Edad Media Europea, ¿okay?, bueno, verdaderamente que los árabes eran bastante más ilustrados, como diríamos contemporáneamente, que lo que podían ser sus pares cristianos. ¿De acuerdo? Entonces, esto no, no, esto hace absolutamente recomendable este texto, Mohamed Abed al-Jabri, Crítica de la Razón Árabe. Igualmente, si nosotros partimos, por ejemplo, de Wikimlica, Cano, de Amartya Sen indio, Seyla Benjavid, origen turco, todos estos autores coinciden en afirmar
que valores que nosotros consideramos absolutamente occidentales e ilustrados no son tales. Uno de esos valores es la libertad. La libertad no es un valor occidental. Se los dije en la clase pasada, se los vuelvo a decir. Amartya Sen, En el valor de la democracia, otro libro ampliamente recomendado. El valor de la democracia de Amartya Sen deja muy clara esa genealogía. Seila Benjavi, Reivindicaciones de la cultura, igualdad y diversidad en un mundo global. En ese texto, Seila Benjavi deja muy claro que lo que llamamos cultura parte de valores contradictorios, de los cuales unos son homogéneos, retomando un poco la idea de Gramsci sobre hegemonía, pero es una idea distinta. No me voy a meter en eso ahorita. Pero en todo caso, cuando nosotros decimos, esta es la cultura tal, lo mencioné en la sesión pasada, hay que tener mucho cuidado si no estamos de alguna manera congelando, como en una fotografía, un momento específico de esa cultura. ¿De acuerdo? Lo mismo plantea Wilkin Licka, que plantea el multiculturalismo desde una perspectiva liberal. De nuevo, no confundir liberalismo con neoliberalismo, son cosas distintas. El liberalismo es una tradición paralela al socialismo, ¿okay? Una tradición de pensamiento muy diversa, como es la tradición de pensamiento socialista, y han tenido una cantidad de interpenetraciones tremenda. ¿Okay? De hecho, una mujer como yo podría definirse como una mujer de izquierda liberal, una demócrata liberal. ¿Okay? Hay una izquierda antiliberal, hay una derecha liberal. ¿Okay? A ver, la derecha francesa liberal, porque hay una derecha antiliberal que es el Frente Nacional. Derecha liberal, bueno, Nicolás Sarkozy. Derecha antiliberal, Marine Le Pen, que es mujer, ¿okay? Que es la cara de su partido, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que tener, digamos, claras esa diferencia. Lo que pasa es que la palabra liberal está completamente estigmatizada. Es un estigma. No, la palabra liberal no significa neoliberal. ¿Okay? Significa simple y llanamente que ningún sujeto, esta es la esencia del feminismo liberal, ninguna persona, vamos a hablarlo en términos jurídicos, ninguna persona puede ser sometida, se lo dije en la clase pasada, a los imperativos de su cultura, religión, comunidad o familia. ¿Okay? No podemos sacrificar a nadie por esos valores. No podemos matarlo, no podemos matar, torturar, aislar a una mujer, ¿ok? A una hembra que ha construido su género desde esa perspectiva. No podemos someterla, ¿ok? A actos infamantes por el hecho de no coincidir con los criterios de su comunidad. Eso es la esencia del feminismo liberal. ¿Okay? Ahora, por supuesto, dentro del feminismo liberal existe una serie de gamas y además hay que contemplarlo históricamente. El feminismo del siglo XIX, liberal y socialista, no es el feminismo de ahorita. ¿Okay? Por ejemplo, Rita Segato no es marxista. ¿Socialista? Sí. ¿Pero marxista? No. Entonces, bueno, hay que ver a todo esto históricamente, no solamente desde la pasión, el activismo, que rápidamente, digamos, se convierte en un set, ¿ok? En una especie de kit, donde utilizamos una serie de palabras y entonces, bueno, las utilizamos en el fragor del activismo, de las redes, etcétera, etcétera. No, no, hay que meditar, digamos, las palabras y cómo se usan. No convirtamos el feminismo en una religión con una serie de dogmas más o menos tipificados y con un kit de palabras que uso de manera, si se quiere, azarosa. Es decir, el feminismo liberal es lo que les acabo de decir a grandes rasgos. ¿Qué quieren retomar
Celia Amorós de La Traición Ilustrada. La autorreflexividad, es decir, el sujeto reflexiona sobre sí mismo y su condición en el mundo. Una cosa que no está, que está absolutamente ignorada en este momento, la palabra responsabilidad. El hecho del sujeto que asume las consecuencias de su comportamiento. Eso está completamente alejado ahorita del foco central del feminismo. ¿Ok? Sin embargo, la agencia no es posible sin responsabilidad, porque responsabilidad significa ética, y ética significa saber las consecuencias de nuestros actos. ¿Ok? Entonces, el momento en que el sujeto político mujer hace conciencia de sí mismo, y fíjense que dijo sujeto político mujer, porque ya saben que eso está en discusión, siempre está en debate. Cuando el sujeto político mujer, ¿ok? Que según Judith Butler hay que renunciar a él, pero al mismo tiempo es la condición de la agencia. Judith Butler, como decía un compañero en la clase pasada, hay que verla en la extensión de su pensamiento, que es muy compleja. No es posible la agencia sin autorreflexibilidad. No lo es. Y eso es una cualidad señalada por el sujeto de la Ilustración. Podemos asumir entonces el sujeto de la Ilustración como parte de la necesaria autorreflexibilidad sobre, sobre nuestra condición en el mundo. ¿Ok? No como aquel sujeto soberano del que parte en el marxismo, del que parte Jean-Jacques Rousseau, del que parte el liberalismo, que se vio como una propuesta universal, ¿ok? Que definió un ser humano que, por cierto, era masculino. ¿Ok? Una especie de humanidad cifrada. Es lo que por ahí forma parte del kit. El sujeto blanco, cristiano, europeo, blanco, ¿verdad? Todo eso ustedes lo saben. ¿Ok? Esa acusación a la Ilustración es cierta. Es un tipo de sujeto específico. ¿Ok? Que pretende la universalidad. Pero ese sujeto no se es útil y no los vamos a apropiar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la apropiación. No los vamos a apropiar porque efectivamente Colin de Gouges asumió su condición de sujeto desde la perspectiva filosófica, por eso no digo sujeta. Su condición de sujeto y actúa a partir de ahí con las consecuencias del caso, que en su caso fueron terribles. Esto es lo que rescata Amorós. Para Amorós, no existe tampoco la muerte de la historia. Pues ella cuestiona la muerte de la historia como se planteó en los debates de postestructuralistas a partir del pensamiento de Foucault, de Jacques Derrida, de Jean-François Lyotard en Canadá, que es, bueno, la historia ha cesado, simple y llanamente, la historia no tiene absolutamente ningún sentido y lo que nosotros conocemos como historia es una ficción que se hegemoniza a partir de un sector de la sociedad que tenga el poder. Celia Amorós rescata el conocimiento sobre el pasado como actividad posible. ¿Ok? Conocimiento, comprensión y recuperación del pasado. Por eso les digo que hay que ver al feminismo de una perspectiva histórica. Hay que recuperar la historia, no solamente ver el pasado como el memorial de agravios. En esto quiero estar muy clara, no somos víctimas. ¿Ok? Hemos sido también agentes. Y por lo tanto, okay, nuestra relación con el pasado no puede ser solo el memorial de agravios. Okay. Eso lo podemos discutir después, pero esto por supuesto está relacionado con toda esta discusión alrededor de lo políticamente correcto que ha generado batallas y la seguirá generando, porque es un tema que no se agota y frente al cual hay posiciones, digamos, muy, muy, muy contradictorias. ¿Okay? Pero en lo que a mí respecta, el pasado no es solo memorial de agravios, o sea, la posición de la víctima, es también historia. Por lo tanto, yo puedo apropiarme y recuperar de la historia aquello que para la agencia y para mi organización con los demás y las demás es necesario. ¿Ok? En mi experiencia de activista LGBT y Cuba en Venezuela,
muchas veces sirvió efectivamente esa recuperación de la historia para darnos cuenta, ¿ok? De cosas que de otra manera no nos íbamos a dar cuenta. ¿Ok? ¿Qué significaba, por ejemplo, ser un hombre gay en 1950? ¿Y qué significa ahora dentro de determinados países y contextos? El hecho de hacer esas diferencias ponía en manos de la gente, la agencia, oye, sí, o sea, el mundo no tiene por qué seguir siendo igual a como es. O sea, una comprensión. El hecho de entender, por ejemplo, que también cuando el voto femenino, esto es para los adversarios políticos, también cuando el voto femenino se dijo que el mundo se iba a venir abajo. Okay, que el voto de la mujer iba a destruir al mundo. No ocurrió. Tampoco con la liberación de los esclavos, tampoco con el matrimonio igualitario. Entonces creo que la historia puede ser bastante útil cuando no se ve solo como el memorial de agravios, sino como momentos que pueden reconstruirse. Okay. En este sentido, rescatando además la labor del historiador, no simplemente como un productor de ficción. Okay. Nosotros necesitamos la filosofía y el pensamiento. Muchas veces, sobre todo en América Latina, se hace una tensión entre la teoría y el activismo. En particular, si el activismo proviene de los sectores populares, las mujeres indígenas, las afrodescendientes, como si la teoría fuera un problema del feminismo blanco, a través del término. No. El hecho de la muerte de la metafísica, voy a explicar de qué se trata esto. El hecho de poder reflexionar nos salva de la metafísica. Porque la metafísica es asumir que lo que nosotros pensamos como real lo es de manera indiscutida. ¿Ok? Las religiones lo han hecho. Los distintos patriarcados lo han hecho, una naturalización de la diferencia como desigualdad. ¿Ok? Pero con las armas de la filosofía, con las armas de la teoría y con las armas del pensamiento, nosotros podemos desmontar esa naturalización de la desigualdad y de la diferencia de género que ha privado en la historia humana en sus muy distintas variantes. ¿Ok? Porque cuando nos dicen, es que la mujer, ¿qué se decía, por ejemplo, sobre las mujeres en la política? Que las mujeres por sus cambios hormonales, se están refiriendo, por supuesto, a la etapa reproductiva, pero también a la posmenopausia, ¿okay? No podían gobernar. Esto es una estupidez que se decía. Eso se daba como una cuestión, una opinión médica. Porque sus cambios de humor no le iban a permitir hacer una política efectiva. Ahí tiene usted a Angela Merkel y a Jacinda Arden. ¿Ustedes creen que Jacinda Arden gobierna su país de acuerdo a, o sea, cambia de línea en la política contra el coronavirus en el periodo premenstrual? Claro que no. ¿Ok? Era un absurdo, una cosa que no tenía absolutamente ningún sentido. ¿Ok? Sí, esas son cosas, pero se naturalizan. Mira, esta es la realidad sobre la mujer. ¿Ok? Lo mismo se hace con respecto a la política, a la economía, a la antropología, es decir, en todos los campos de la vida humana se dan como verdades absolutas cosas que son simple y llanamente situaciones históricas que pueden cambiar. ¿Okay? Es, por ejemplo, la diferencia sexo-género. La diferencia sexo-género, ¿okay? Desde Gayle Rubin para acá, desde los años 70 del siglo pasado para acá, asumimos que no tiene una conexión directa. Todavía hay pensadores, el estilo de este pensador liberal de derecha, Jordan Peterson, que tiene un éxito, vende millones de libros. ¿Okay? Está muy mal estado ahorita. El gran sujeto soberano masculino tenía un problema grave de adicción a medicamentos ansiolíticos.
En todo caso, él decía que las diferencias entre el hombre y la mujer eran naturales, por lo tanto, el hombre y la mujer iban a ser distintos, siempre van a ser distintos, y que el feminismo lo que ha hecho es engañar a las mujeres al hacerlas pensar que efectivamente no hay relación alguna entre sexo y género. O sea que ese debate no está zanjado en lo absoluto, ¿ok? Solamente una porción pequeña, pero muy impactante de la humanidad, cree que la diferencia sexo-género existe. Eso nunca lo debemos olvidar. Nunca. ¿Okay? Para Moros está claro que la filosofía es la que nos ayuda a analizar el sexismo en toda su infinita variedad y monótona semejanza. Fíjense que Rita Segato dice que no es monótona semejanza, porque Rita Segato parte de que no todos los patriarcados son iguales. Hay un patriarcado soft, por decirlo de alguna manera, más leves y menos centrados en la sexualidad y en la definición de género, como si estaba definido, digamos, ese cristianismo antirreformista que fue el que llegó a lo que hoy llamamos América en el periodo de la conquista y la colonización. ¿Okay? Por lo tanto, Amorós plantea, este es el feminismo ilustrado, digamos, a grandes rasgos. La razón, la noción de sujeto, la noción de historia, el pensamiento y el conocimiento, ¿okay? Son armas que nos pueden ayudar dentro de diversas culturas y contextos. Okay, a definir genealogías históricas diversas, no solamente la de Europa Occidental, como fundamentos del feminismo contemporáneo. Bueno, dejo espacio para sus preguntas, okay, para sus comentarios. Puede ser por chat perfectamente, ya lo saben. Pueden también hablar. ¿Okay? Maestra, tengo una pregunta. Adelante, a Cuando ver. habla sobre la importancia de los acuerdos y que prácticamente si no hay acuerdos, como que mucho del sentido se pierde porque no queda nada sustento en el tiempo. ¿Hasta qué punto, porque va a haber siempre personas, como lo mismo usted abrió el tema, con las que no se podrá hablar, pero sí tienen el poder para ejercer pues poner esos cambios en hecho? Entonces, a mí esta parte de la clase me quedó un poco como de, pero entonces, ¿qué se hace? Porque siempre se está luchando, como usted mismo dice, contra la pared. Seguir ¿Cómo? luchando, Yolanda, seguir luchando, Yolanda. Es decir, constantemente no es que un día vamos a llegar a una suerte de sociedad feliz donde todo se van a acabar las desigualdades, se van a acabar. No, eso es una lucha permanente. ¿Ok? Y esa lucha permanente, si es por la vía de la deliberación, será mucho mejor. Acuérdate de algo, el feminismo es el movimiento social que se ha salvado de mancharse las manos de sangre. ¿Okay? No ha habido movimiento social importante que se haya salvado de eso. Eso incluye a la democracia liberal. ¿Eh? En este caso, la deliberación tiene que ser constante. Siempre te vas a conseguir con eso. Por lo tanto, la deliberación tiene que continuar. Cuando la deliberación ya no es posible, entonces se abren, ¿ok? Opciones que están siempre allí. Una opción puede ser la guerra, pero es indeseable. Te voy a poner un ejemplo. Las mujeres kurdas, ¿ok? Los kurdos siempre han sido bastante más liberales que con las mujeres que otros musulmanes. Por lo tanto, las mujeres tienen mucho más autonomía. Bueno,
de los frentes guerreros más difíciles que ha tenido el ejército islámico es el de las mujeres guerreras kurdas. Okay. Apoyadas, obviamente, por su sociedad, ¿no? La han tenido difícil, y ellas también, porque lo que les hacen cuando las agarran es horroroso. Por lo tanto, se abren frentes de guerra. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo deseable cuando estamos contra una pared? En una oportunidad, te lo voy a poner con una anécdota, a ver qué te parece. En el terreno del activismo, porque siempre es bueno traer ejemplos de ese tipo de cosas, un día estaban unos muchachos muy jóvenes, gay, y dijeron, lo que hay que hacer es meter preso a todos los que vayan, a lo mejor se los comenté en la clase pasada, porque siempre lo comento, a todo aquel comete un acto de homofobia, le dije, vamos a empezar por tu papá, tu abuelo y tu tío. Se quedó así, le dije, ¿no hay homofóbicos en tu familia? Se quedó, pero como una especie de sorpresa. ¿Ok? Fíjate cuando la razón y la pasión se apartan, ¿no? Él está hablando con pura pasión. Y de repente me dijo, ay, sí, mi abuelo, como 30 años de cárcel, le digo, ¿lo vas a meter preso? No. Bueno, entonces, digamos, mientras haya la posibilidad de la deliberación y de las libertades, no hay que acudir a la violencia. Te pregunto, ¿tú crees que, por ejemplo, acallar a los homofóbicos o acallar a los antifeministas es suficiente, ¿okay?, para que dejen de actuar? No, no, claro que no. Más bien hay que aprender, bueno, conocerlos. Sí, tú puedes acallar, tú puedes ejercer el poder y digo, yo te acallo, tú no existes, ¿ok? Yo te cancelo las cuentas en Twitter, yo te cancelo las cuentas en Facebook, ¿ok? Yo te cancelo a ti, no leo tus libros, no sigo tus clases, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer todo eso, pero esas personas siguen allí, ¿ok? Entonces, la gran pregunta de la política del feminismo es cómo hacemos con ellas. Y la pregunta está abierta. Es decir, no hay respuesta. Es decir, yo apuesto por el camino de la deliberación, del cambio democrático, etc. Pero mira, hay gente que no le gusta la democracia y que la democracia le resulta violenta. ¿Okay? Hay gente que piensa que lo mejor, ¿okay?, es un gobierno dictatorial. El caso de los rusos. Los rusos votan constantemente por una dictadura. O sea, yo también le hago violencia a los demás con el feminismo. Sí, gracias, gracias. Okay, sí, hay gente que odia el feminismo y por lo tanto, es decir, es inevitable que esas cosas ocurran, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a esos choques? Bueno, depende del contexto. Si es una democracia, podemos deliberar, pero si no es una democracia, a lo mejor habrá que tomar otros caminos. ¿Okay? Esperemos que no el de las kurdas, porque es un camino muy doloroso. A ver, ¿quién más? Muchas gracias. ¿Puedo bajar un poco mi cámara? Sí, Víctor, gracias. Yo tengo una pregunta, Gisela. No sé si oyes. Hace poco hablaste de estas investigadoras como Amorós y como alguien más que nombras de que hacían investigación sobre el feminismo en el mundo árabe, creo, e indio. Y Marta Nussbaum en India. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo interpretamos, ¿no?, cómo se interpreta el feminismo en este caso desde esta posición de conocer al otro? Por ejemplo, se toman las metodologías de la antropología, puede llevar años a hacer una investigación de este tipo. ¿Cómo sabemos realmente qué feminismo estamos buscando allí? Porque lo has dicho, el relativismo cultural, el feminismo de Occidente puede ser muy diferente a este tipo de feminismo. ¿Cómo nos aproximamos más realmente a este tipo? ¿Cómo a este tipo de feminismo, al feminismo que buscan, que viven estas personas como el otro, como la visión del otro? ¿No viene siendo también un poco colonial, siguiendo esta tradición?
Bueno, el problema, mira, a ver, ¿qué es colonial y qué no lo es? Eso solamente puede plantearse en el terreno de la deliberación. ¿Okay? El conocimiento en general se ha basado en la posibilidad de que se puede conocer al otro. ¿Okay? Que el otro no es inconmensurable. Si el otro fuera tan distinto a nosotros, no podríamos comerciar con él, no podríamos jugar fútbol o béisbol con él, porque las mujeres jugamos fútbol y béisbol. No podríamos, no somos, no. Perfectamente nos podemos entender. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado cuando pensamos, por eso, por ejemplo, yo me distancio de las posiciones de Gayatri Spivak en otro momento, porque tiene posiciones diferentes dependiendo del momento de su trayectoria, porque yo creo que sí es posible el conocimiento del otro, porque el otro también es un nosotros, somos una especie común llamada sapiens, ¿ok? Dentro de esa especie, por supuesto, hay muchísimas diferencias de toda naturaleza. Ahora, la posibilidad del conocimiento, ¿ok? Tiene que ver con la posibilidad del diálogo interhistórico e intercultural. Cuando Marta Nussbaum va a la India o cuando Celia Amorós estudia los feminismos árabes, teje la genealogía dentro de sus propias tradiciones y dialoga, ¿okay?, con el pensamiento y el feminismo de esas zonas, tanto de la India como del mundo árabe. La India es muy diversa, la India además es una potencia económica, es decir, en la India, cuando nos referimos a la India, estamos hablando de una India global. ¿Okay? Pero estamos también hablando de la India de las mujeres que son extremadamente pobres, que es a las que se refería Gayatri Spivak. ¿Okay? Bueno, ¿desde dónde pueden analizarse esas acciones? Desde la posibilidad de entendimiento y de liberación. O sea, el otro no es inconmensurable. Esto tengo que repetirlo muchas veces. Esto, por supuesto, es una posición que está en discusión. ¿Qué es una postura colonizadora y qué no lo es? ¿Okay? Aparte, tengo que decirles algo. Yo no soy una feminista de colonial. O sea, la forma en que el feminismo de colonial, que es el feminismo ahorita, digamos, más importante dentro de los feminismos latinoamericanos, plantea el problema de la colonización, para mí es muy cuestionable. ¿Okay? Porque plantea, digamos, plantea Occidente, lo que llama esa construcción llamada Occidente, y plantea la Ilustración como puramente racismo, violencia epistémica, racismo, patriarcado, como les he dicho anteriormente. ¿Okay? Pero resulta ser que nosotros, al hablar castellano, conectarnos por medio de Zoom y tener el sello de la UNAM, estamos ligados inextricablemente a eso. ¿Okay? Por supuesto, los decolonialistas como Walter Mignolo y Rita Laura Segato lo saben perfectamente bien. ¿Okay? Lo que están intentando en todo caso es ver qué pasa, por lo menos en el caso de Rita Segato, que a mí me parece una mujer extraordinariamente inteligente, con Walter Mignolo no tengo absolutamente nada en común. En el caso de Rita Laura Segato, de lo que se trata es, bueno, ¿cómo manejamos, okay, nuestros contactos, la naturaleza de nuestros contactos? Ella estudia indígenas y afrodescendientes y ella es una pensadora de colonial. Entonces, el estudio es posible. Ahora, ¿cuándo es colonial y no lo es? Eso es algo que siempre va a estar en discusión. ¿Cierto? Vale, y el activismo, por ejemplo, hace rato comentaste lo de Iris Varela con respecto a Agnadinella y este tipo de cosas. Ojo, estoy súper en contra de todo esto, pero me causa curiosidad saber cómo maneja desde el punto de vista objetivo este tipo de cosas. Supongo que me responderás lo que nos has dicho en las últimas sesiones, dialogando, supongo, o sea, este tipo de Allá visiones. va, a ver si tengo. ¿Qué haría con Iris Varela? No, o sea, la cuestión es,
Nosotros podemos acercarnos a estos objetos de estudio, por ejemplo, el mundo árabe, el mundo indio. Una cosa es hacer el estudio y otra cosa es hacer activismo. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo hacemos activismo en este tipo de situaciones? Por eso te decía, supongo que Por me ejemplo, dirás esto. en el caso de Ibi Varela, que utilizó la diferencia cultural como para justificar, digamos, las relaciones políticas con Irán. ¿Okay? ¿Qué tipo de activismo se tiene que ver sobre eso? Se arma un escándalo. Hay que tener cuidado con esto. Una cosa es, disculpe un momento, voy a encender la luz. Una cosa es el hecho de la deliberación en sociedades democráticas y otra cosa son las sociedades que no lo son. ¿Okay? Venezuela no es una sociedad democrática, no es un régimen democrático, es una tiranía. Y mira, contra las tiranías, decía Santo Tomás, se justifican muchas cosas. ¿Qué hizo, por ejemplo, María Pineda, la feminista boliviana, cuando Armani Deya en su paseo llegó hasta Bolivia? Armó una grandísima. ¿Okay? Ella también está en el evento este del Museo del Chopo. Sí, también Almarí de Allá fue aliado también, por supuesto, de Evo Morales. Y fue muy mal recibido por las feministas bolivianas. Es decir, tengo que decir que las feministas aliadas con Evo Morales de Bolivia fueron mucho más decentes que las feministas aliadas con Nicolás, con Hugo Chávez en Venezuela. ¿Okay? Entonces, bueno, la deliberación es para las sociedades democráticas. ¿Okay? O para las sociedades que aunque tengan falencias democráticas, todavía funciona un mínimo de pluralismo político, ideológico y de libertades públicas. Pero hay otras sociedades donde no es posible. ¿Okay? Donde hay que utilizar la no violencia y la no violencia requiere un altísimo grado de organización. ¿Okay? Y uno se expone a grandes peligros. ¿Okay? La no violencia no es salir corriendo. Okay. La no violencia es quedarse de pie y sin armas cuando viene el que te oprime, para lo cual se necesita un coraje enorme. Vale, gracias. Sí, porque no vayan a decir que yo que estoy echando lo que llamarían en mi país a mansaguapo, es decir, que las quiero poner mansitas. No, 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 no. Okay. El activismo depende del contexto. Okay. Ahora, yo les confieso, por ejemplo, a mí ver que de repente unas muchachas agarran y echan abajo la verja de un negocio en un contexto democrático, en un contexto relativamente democrático, donde pueden protestar, etcétera, me parece una gran tontería. O sea, están dañando a una persona que tiene un negocio, no están haciendo otra cosa. Me parece una gran tontería. ¿Okay? Pero, si esas mismas muchachas derriban la barrera de la policía, ¿okay? Porque las están oprimiendo, es distinto. O sea, creo que esto debería quedar claro, ¿no? Muchas de nosotras en Venezuela nos quejamos fuertemente y cuestionamos eso, porque, hombre, aparte de que Armani ya no solamente es que sea patriarcal, es que el poco tiene tan pocas luces, ¿ok? Armani ya dijo en la Universidad de Columbia, ¿ok? Que la homosexualidad era, eso les pasa por los estudiantes de la Universidad de Columbia por estar con esas necesidades, ¿ok? Y del antiimperialismo, etcétera, señores, ¿cómo invitan a alguien como Armani Deya a la Universidad de Columbia para que les dijera en su cara esta perla? La homosexualidad no existe. La homosexualidad es una cosa que da así aquí en Estados Unidos, que es una sociedad de cara. ¿Ok? A ese sí que no lo cancelaron, ¿no? Hombre, uno está ahí y uno tendría toda la razón para una rechifla, ¿ok? Y hacer volar un zapato siguiendo la onda árabe, porque eso es un insulto, es decir, le está negando la realidad. Las penas a la homosexualidad en Irán son terribles, por cierto. Échense una investigadita seria sobre ese tema. Ok, ¿qué más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera comentar dos dudas que me surgen de la lectura.
muchas cosas que no me quedaron muy, muy claras, pero sobre todo que son dos cosas que quisiera comentar. Una es que, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú has comentado, lo que dice la autora de esta deuda del feminismo con la Ilustración. Coincido con eso. Lo que no me acaba todavía como de convencer mucho el de querer llamar ilustración a otro tipo de, o sea, por ejemplo, bueno, pues lo que analiza, ¿no? El caso árabe, o sea, le podríamos llamar ilustración también o simplemente, o sea, otra ilustración, no sé, ahí es donde me causa un poco de ruido, como el que me parece que es como querer forzar mucho, ¿no? O sea, no dudo pues que haya estos movimientos o estas demandas pues en defensa de los derechos de la mujer, pero no sé si habría que llamarle igual también así como otras vetas de la ilustración. Eso es por un lado. Y por otro lado, me parece también, o si estoy equivocada, pues sí, me puedes tú comentar al respecto. No veo muy claramente un análisis que recupere que las mujeres también ocupamos diferentes posiciones. O sea, no todas por ser mujeres luchamos por lo mismo o queremos lo mismo. Que también hay conflictos, hay luchas de poder dentro de las mujeres, ¿no? Siendo mujeres también lo hay, y hay violencia también, y hay pues eso, ¿no? O sea, hay otras definiciones u otros elementos que pesan más que el ser mujer, ¿no? Que ocupamos diferentes posiciones en una estructura política, laboral o lo que sea, y que eso pesa mucho más que el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, pues me parece también que hay que hacer un análisis de eso también, ¿no? De sí, mujeres, pero mujeres que, pues, que tenemos diferentes posturas, diferentes posiciones, intereses, y bueno, yo ahí recupero, pues para mí Bourdieu sigue siendo me parece muy válido para hacer justamente este análisis, ¿no? Gracias. Eso quería Gracias comentar. A ti, Marina. Comienzo por el final. El sujeto político del feminismo es una construcción. Cuando yo agarro, como dice Linda Cerilli, como dice la propia Celia Moró, es decir, tú construyes el sujeto político. El sujeto político no está dado por el simple hecho de que tenemos sexo femenino, género femenino desde el punto de vista social. Se trata de un acto de agencia y de organización. Por lo tanto, ni todas las mujeres son iguales, ni todas las mujeres quieren lo mismo, ni todos, porque tampoco los hombres. Hay una cosa con respecto al patriarcado, que es, según Celia Moro, es un pacto interclasista, interclasista e intercultural entre hombres, ¿okay? O por lo menos ha devenido históricamente así. En este sentido, Yuval Noah Harari, que lo mencioné en la clase anterior en su libro Sapiens, dice que probablemente el patriarcado ha tenido éxito porque los hombres se han organizado mejor que las mujeres. Vuelvo a repetir esto porque creo que la organización es clara. Pero la pluralidad de deseos no es privativa de las mujeres, es también de los hombres. Hay hombres que están luchando por sociedades más democráticas y hay otros que son francamente filotiránicos. ¿Okay? No todos los hombres tienen los mismos deseos. Tienen un pacto llamado patriarcado, una suerte de pacto histórico que ha funcionado y que no se trata de un acto de voluntad, se trata de un acto de organización respecto a las relaciones de poder. ¿Okay? Por eso las relaciones entre hombres y mujeres, entre los históricamente reconocidos como hombres y mujeres, han sido tan difíciles, tan contradictorias y tan interpenetradas por los afectos y por las pasiones. Al mismo tiempo, hay hombres a los que yo estoy más cercana que a otras mujeres. ¿Qué me une a mí con una mujer? ¿Ok? Que piense que a las mujeres lesbianas hay que matarlas. Hombre, me une mucho más, estoy mucho más unida a varones, sin género, sean hetero u homo, ¿ok?
que a esa mujer. Pero es que esas son, los sujetos políticos se construyen desde ahí. Les voy a hablar del más famoso sujeto político de la modernidad, el pueblo, que todos los políticos y políticas lo tienen en la boca, ¿verdad? El pueblo es una construcción. Y los políticos se pelean por decir quién es el verdadero pueblo es el que está conmigo. Ese es el pueblo bueno, el pueblo, mire. Durante 22 años, la palabra pueblo ya la uso desde el punto de vista académico porque es lo que corresponde, pero es que no la puedo oír en otro contexto. ¿Okay? Porque el verdadero pueblo es el que está con una parcialidad política. Y el pueblo que no esté con esa parcialidad política, cualquiera que ella sea, no es el verdadero pueblo ni es el buen pueblo. Eso pasa exactamente igual con las mujeres. Ese sujeto político llamado mujer es una construcción y por lo tanto habrá un montón de mujeres que no están de acuerdo con eso. ¿Okay? Cuando les digo que este pensador liberal de derecha, ¿okay? Él se dice liberal, pero yo tengo mis problemas con eso. Es demócrata liberal, quizás. O sea, él sería como un republicano, pero él dice que es anti-Trump. Es decir, él es un hombre que piensa que la democracia liberal está bien y que... pero que el feminismo y la... y el activismo LGBTIQ es contrario a la naturaleza humana. Hay una naturaleza humana y esa naturaleza, digamos, no puede ser violentada. Por experimentos de ingeniería social, estas son sus palabras, que fomenta el feminismo y el activismo LGBT, entre otras cosas. Está en contra del fascismo, está en contra del comunismo, es decir, el éxito que tiene entre las mujeres es lo suficientemente significativo para pensar, ¿ok? Que hay mujeres que no se sienten representadas, por lo menos por el feminismo que más aparece en los medios, pero que se quedan calladas, ¿ok? Pero están allí y votan. Por eso nos sorprenden las encuestas cuando vemos lo que le di la semana pasada, gobiernos abiertamente antifeministas con un gran éxito popular. Y ese éxito popular no se lo deben solamente a los varones. Entonces, eso debe estar claro. Voy a lo de las betas de ilustración. A lo de las betas de ilustración. Ella llama betas de ilustración, simple y llanamente, que la razón, la conciencia y el pensamiento, ¿ok?, pueden abrirse a transformaciones de la sociedad y a pensar racionalmente que en la sociedad hay cosas que no funcionan en lugar de aferrarse ciegamente a la tradición. Entonces, lo que ella está tratando con betas de ilustración seguramente se puede prestar perfectamente a la crítica que le está haciendo. Pero lo que ella habla de betas de ilustración es simple y llanamente tratar de utilizar un lenguaje que pueda explicar como en sociedades completamente diversas existen prácticas que asociamos exclusivamente al movimiento ilustrado de Europa Occidental. Ahora, tú tienes razón, ¿qué podemos llamar betas de ilustración? Bueno, tenemos que acercarnos entonces al pensamiento, ¿ok? Al pensamiento árabe. Te voy a poner otro ejemplo, el caso de la India. En el caso de la India, Gandhi, que es, digamos, el padre espiritual, y Nehru, que es el padre de la patria. Okay. La constitución india, hecha por indios, luego de un movimiento anticolonial de no violencia que se hizo paradigmático en el mundo, consagra la igualdad de género. Pero hay que ver las diferencias religiosas y culturales que hay en la India, que complejizan extraordinariamente la situación. Pero la India tiene un referente propio en relación a la equidad de género que a lo mejor pueden no tener otras culturas. Pero además es anterior. Las diosas, pues, explica Marta Nussbaum, las diosas, historias de las diosas indias hablan precisamente del dolor que sienten las mujeres al ser maltratadas y marginadas. ¿Okay? Entonces digamos que así como existe la traducción,
y seguiremos leyendo traducciones porque no podemos conocer todas las lenguas. También podemos hablar de, de ver las culturas no solamente como el acercamiento al otro, sino como parte también de la variedad del humano. Por eso a mí yo tengo problemas con el lenguaje decolonial. ¿Okay? Porque en muchos casos podría hasta anular la posibilidad del acercamiento. ¿Okay? Y empiezan todos estos problemas de la apropiación. Tú no puedes hablar por mí porque tú no eres trans. Bueno, pero es que yo no hablo por ti. Yo escribo un personaje trans. Bueno, pero tú no eres trans. ¿Cómo vas a escribir sobre trans? Pero eso no tiene nada que ver. O sea, escribimos sobre los otros porque el conocimiento y la literatura, la escritura, el periodismo existen y los periodistas escriben sobre los otros, van y hacen un reportaje de guerra en otro lugar. Es decir, hablar sobre los otros se puede hacer perfectamente. También así como yo escribo sobre un trans, los trans pueden escribir, las mujeres trans pueden escribir sobre mujeres y género. Toda esta terminología la uso porque está académicamente al uso. Y nos comprendemos. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de que una mujer trans escriba sobre una mujer sin género? Al revés, tampoco debería ser problema. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que no podemos decir? No podemos decir. ¿Por qué tenemos que acallar lo que pensamos sobre el otro? ¿Por qué pensamos que el otro es inconmensurable y no forma parte de nosotros también? Es decir, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente. Lo de beta de ilustración, yo recomiendo que se lean, digamos, con mucho más cuidado a Celia Moroz, porque no pueden, a partir, digamos, de un capítulo del libro, no se puede sino dar una mirada general. Pero el que ella pretenda establecer un puente con unas genealogías culturales distintas, yo creo que políticamente hablando es acertado. ¿Okay? Porque se tiende a convertir en definitiva lo que no es más, ¿ok? Que una visión, ¿ok? Sobre los roles de género que se considera la correcta porque la dijo Jesucristo, la dijo el profeta, la dijo San Pablo, la dijo el líder supremo, la dijo quien sea. ¿Eh? E insisto, las mujeres somos distintas y a veces tenemos que enfrentarnos. Eso es inevitable. No podemos hablar, es decir, cuando se habla de sororidad, no debe confundirse con una especie de acriticidad absoluta de que la mujer, por el solo hecho de haber nacido con sexo biológico femenino, per se, tenemos que solidarizarnos de manera inmediata. No, lo que tenemos que es solidarizarnos en determinadas causas, no con el simple hecho de tener un género determinado, ¿no? Creo que eso hay que hacer la diferencia. Yo estoy en contra de la desigualdad, yo estoy en contra de la discriminación. Yo lucho, ¿ok?, por una sociedad diferente. Yo no lucho por hacer una especie de bloque homogéneo de mujeres que domine el mundo. Eso no va a ocurrir, ¿ok? Es decir, sería establecer un matriarcado, ahora sí, cosa que nunca ha ocurrido, el matriarcado no existe, nunca ha existido. Eso sea, es matriz centrada, centrada en la madre, eso es muy latinoamericano, pero no. Y hay gente que ni siquiera acepta la existencia del patriarcado, por cierto. El caso de Jordan Peterson, ¿ok? Que dice que no, que el patriarcado es simple y llanamente un invento misándrico de las feministas. Esa es su opinión. Ok, ¿algún otro comentario, otra pregunta? Recuerden que me pueden escribir sin problemas para plantearme cualquier consulta, ¿ok? Yo tengo un comentario. Sí, adelante. O una pregunta. Muchas gracias, Gisela, por tu exposición tan buena. En ese sentido, las luchas por las minorías o las luchas de las minorías, el feminismo debería acompañarlas porque de alguna u otra manera están ayudando a que ese grupo de alguna manera tenga
una mejor posición dentro de la sociedad. Es decir, que sería importante hacerse eco, por ejemplo, del Black Lives Matter aquí en Estados Unidos, porque de alguna manera ayudan a ganar derechos. Es como un comentario. De hecho lo hace, es decir, el feminismo, en línea, los feminismos son diversos teórica y políticamente. Generalmente hacen alianzas con otras causas. Esas alianzas no dejan de ser problemáticas. Por ejemplo, en relación con todos los movimientos que han tenido que ver con los afroamericanos, alguno de ellos, pienso por ejemplo en los movimientos musulmanes que se desarrollaron en Estados Unidos en los años 60, que querían hacer una nación aparte, por cierto. Que Malcolm X, digamos, era el radical frente a hombre, ¿cómo se me va a olvidar un nombre que tengo tan siempre tan presente? ¿Okay? Martin Luther King. Martin Luther King. Era el opositor en ese sentido, digamos, porque Luther King sí quería, digamos, formar parte de Estados Unidos con pleno derecho, mientras que Malcolm X se planteó la posibilidad de la segregación, es decir, una nación negra dentro de Estados Unidos. Entonces, de la misma manera, el feminismo cuando hace alianzas se enfrenta también a diversas versiones de estos grupos que pueden ser llamados minorías en términos, digamos, generalmente, bueno, minorías raciales, minorías, pero no, digamos, la palabra son, digamos, sectores oprimidos por razones de raza, razones de género, etcétera, etcétera. Puede hacer esas alianzas, pero esas alianzas nunca dejan de ser problemáticas. No hay manera de evitar el conflicto. ¿Okay? Las sociedades muy autoritarias fingen que no hay conflicto, que es distinto. Ustedes ven el estalinismo en la Unión Soviética se presentaba como la felicidad suprema. Y mientras tanto murieron millones de personas. Hay que no, siempre va a haber conflictos, y por supuesto que el feminismo ha hecho alianzas con otros movimientos, también la ha hecho con el movimiento LGBT, pero ha sido problemático también. ¿Okay? Esto se los digo como activista feminista lésbica. ¿Okay? En ese aspecto quizás haya que inventarse unas estrategias que apelen más a los políticos que están haciendo leyes y que pueden tener quizás una acción más palpable desde el punto de vista de realidad, lo que hablábamos. Claro, la cuestión es la siguiente, hay una cosa que el activismo LGBT ha mostrado algo, también el feminismo, por supuesto, que las leyes son importantes, es decir, la aprobación del matrimonio igualitario, eso es un paso importante para la visibilización de la causa. Importante, mas no suficiente. La acción pública no se puede dejar nada más en manos de políticos profesionales. Los políticos profesionales tienen una función importantísima. Los y las políticos profesionales. Pero las causas sociales son más lentas que las leyes. ¿Ok? Las mujeres venezolanas votamos en 1947. Pero no hemos tenido la primera presidenta de la República. ¿Eh? Por lo tanto, eso nos manifiesta que nuestras luchas tienen que continuar siempre. No hay estadios ideales donde hayamos logrado, no, es una lucha permanente. ¿Okay? Una lucha que muchas veces las propias mujeres, es decir, yo me quedo a veces sorprendida con amigas mías, que me dicen, tú sabes que yo todo lo he logrado por mi propia fuerza, y yo me echo a reír, ¿no? Y les digo, tú sabes muy bien que no es así. Bueno, entonces, lo que pasa es que son mujeres muy razonables, muy sensatas, y por supuesto, están con el feminismo, pero hay, digamos, hay feminismos de feminismos, y hay uno que está tomando ahorita muchísima preeminencia, ¿ok?
y los medios le dan una resonancia, ¿ok? Por ejemplo, cuando sale X, cualquier feminista, Paul B. Preciado, ¿ok? Este hombre trans, manifiesto contrasexual, año 2006. Masturbación, dildos, yo lo llamo el dildócrata. Masturbación, dildos, esto, lo otro, lo más allá, y entonces hagamos una huelga de úteros, que nadie tenga hijos para que no estén bajo el tecnodominio, las políticas de dominio del Estado fascista del PP. Ojo, Paul B. Preciado es muy interesante, tiene cosas muy inteligentes, pero oigan este lenguaje, huelga de úteros. ¿Ok? Yo, que decidí no tener hijos, yo decidí tener hijos, ¿ok? Lo decidí. Agarré y dijo, ¿qué? O sea, dildos, coprofagia, claro, son ironías también, ¿no? Pero cuando este discurso es absolutamente, ¿ok? Disperso por los medios y las redes sociales, hombre, esa amiga mía que está de acuerdo con la equidad de género, que está abierta al feminismo, que respeta a las feministas, etc., se queda espantada. Okay. Entonces, ojo, hay gente que siempre nos va a dejar espantados y está bien que esa gente exista. Pero ¿qué hacen los adversarios del feminismo, las adversarias? Mira lo que es el feminismo. Okay. Entonces, claro, inmediatamente, pues, pero eso forma parte de las políticas del feminismo, ¿ok? Lo que yo creo que hay que dejar claro con todo esto es que una política democrática no se impone por la fuerza bruta. Eso es un contrasentido. O sea, yo no te puedo hacer feliz a la fuerza. Hacer feliz a la fuerza es el espíritu del violador, que algo que debería causar placer termina causando dolor, opresión y humillación. ¿Ok? No se puede hacer feliz a la fuerza a nadie. No solamente hacer feliz, no puedes hacer que la gente participe activamente en un cambio de su propia vida y de la sociedad simplemente porque la fuerza es a ello. ¿Ok? Porque después el que tenga la fuerza lo va a llevar a donde quiera. Ese es el problema de las sociedades democráticas. ¿Ok? Hoy tenemos nosotros la hegemonía. Hoy tenemos nosotras la hegemonía o nosotros. Pero mañana llega quien tenga la hegemonía y se impone de nuevo. Porque, reitero, el feminismo no puede ser otra cosa que una política democrática, aunque sus medios, sus tácticas, etcétera, sean distintas. Por ejemplo, para el feminismo venezolano, que tuvo un desarrollo espléndido en el siglo pasado, no con el atrevimiento de las mexicanas y las argentinas, pero sí logró muchas cosas, los resultados y visibilidad obtenido por mexicanas y argentinas, pero sí ha hecho muchas cosas importantes. La revolución bolivariana significó un retroceso no solamente en la práctica en lo que se refiere a las condiciones de vida de las mujeres, sino en algo que, en mi opinión, es todavía peor, ¿ok? En lo que al feminismo se refiere. La identificación de la palabra feminismo con una parcialidad política. Nefasto. ¿Okay? Es nefasto. ¿Por qué? Porque hay parcialidades políticas autoritarias que han confiscado el feminismo para sus causas, como lo hizo en el siglo pasado, ¿okay? Los bolcheviques, que por cierto se rasparon, como dicen en mi país, a varias feministas, ¿okay? Porque empezaron a contradecir las órdenes del partido. ¿Okay? Entonces digamos que esa identificación del feminismo con una parcialidad política puede hacernos olvidar, ¿okay?, que el feminismo es una lucha transversal
que hay que llevar a todos los terrenos, no simple y llanamente al terreno que la parcialidad política de la que podemos formar legítimamente parte nos quiera llevar. Es decir, hay que tener cierta autonomía y es muy difícil, ojo. Nada de esto es fácil, no hay salida fácil. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, como ya les dije, estoy a la orden por correo electrónico para cualquier curiosidad, cualquier consulta, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana próxima. Y acuérdense, esto es simple y llanamente un abreboca para que conozcan una variedad de autoras que, en las que ustedes van a tener que ahondar mucho más. Ninguna de las pensadoras que nosotros de las que vamos a hablar aquí, podemos tener una idea acabada de su pensamiento simplemente con una clase y leer un texto. Pero sí, así como alguna de ustedes me comunicó por correo electrónico y lo dijo aquí abiertamente, que le interesaba Rita Segato porque está trabajando con los asuntos indígenas, mujer y problemas indígenas, así a ustedes se le puede abrir, digamos, un camino para pensar ciertos problemas. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana próxima.